Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos al episodio número 28 del modo Carrera Manager con el Leicester City. Aquí estamos un día más y tenemos un super episodio porque tenemos los cuartos de final de la Europa League contra el Eibar. Sí, tenemos aquí al Eibar, tanto la ida como la vuelta la vamos a jugar en este mismo episodio. Simularemos el partido contra el Crystal Palace, que espero que no tengamos ningún problema. Y luego, si da tiempo, jugaremos el partido contra el Chelsea. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, depende de si pasamos de ronda o no en la Europa League, pues... la temporada se acabará en el siguiente episodio o dentro de dos. Así que ya sabéis, espero que apoyéis la serie al máximo. Necesito vuestro like, necesito vuestro apoyo, vuestros comentarios, etcétera, para que la serie siga teniendo el apoyo necesario para que yo tenga ganas suficientes de seguir subiéndola. La verdad es que tengo bastantes ganas de ya empezar la nueva temporada, aunque primero tengo que terminar esta porque también tengo muchas ganas de llegar a la final de la Europa League y ojalá ganarla. Así que sin más dilación, vamos a por el partido contra el Eibar. Vamos a ver qué alineación ponemos y a por ellos. Pues sin ninguna sorpresa, vamos con el 11 titular habitual, ya lo sabéis, con por ejemplo Tarkowski y Soyuncu en la defensa central, porque básicamente no tenemos más central. Sí que tenemos a Benkovic y a Evans, pero por ejemplo Evans ya está muy mayor, tiene muy poco ritmo, ya está bajando de media, y Benkovic la verdad no termina de encajar en el equipo, no termina de adaptarse, así que no está teniendo minutos y seguramente la temporada que viene salga, aparte de que tengamos que fichar a algún defensa central. Por lo menos uno, y ya veremos si dos, porque uno, una estrella seguro que va a hacer falta, ya lo hablaremos. Bueno, de hecho ya lo hemos hablado y ya lo sabéis, pero cuando llegue el mercado ya lo veremos. Por lo demás, como veis, es lo habitual, elegir a Nacho en punta. Y vamos a ver si podemos marcar algún golito, que es importante porque jugamos fuera de casa. Ya sabéis que estamos jugando en Leyenda, ya lo dije en el episodio con el Oxford United. Estamos jugando en Leyenda porque ahora Leyenda es la antigua definitiva. Ya sabéis que la dificultad definitiva la han subido de una manera descarada. No se puede ni jugar en definitiva, perdón. Y entonces Leyenda también la han subido y ahora Leyenda es la antigua definitiva. O sea, está al mismo nivel que antes la definitiva, así que jugamos en Leyenda, que es lo mismo que antes, así que no vamos a notar ningún cambio. Vamos allá por el Eibar. Bienvenidos a Ipurua, el estadio de Eibar. Lo bueno de jugar contra el Eibar es que mira, tenemos el estadio del licenciado Ipurua y aquí lo tenemos. Curioso que en este modo carrera lleguemos a jugar en Ipurua. La verdad es que había muy pocas opciones y ahí tenemos las tablas. Tenemos el Valencia-Mónaco, el Nápoles-Betis y el Inter contra el Lee. Supongo que pasarán Valencia, Nápoles y Inter, sería lo más lógico, pero bueno, puede pasar de todo. Veremos las semifinales porque ya se complicará muchísimo, así que vamos a ver, porque ahora tenemos partido contra el Eibar, complicado también. Vemos a Vitolo, lo ha fichado el Eibar, a Vitolo. Vamos allá por ellos a intentar marcar y ganar, obviamente. Y el Mans, Ndidi, mía, Ndidi para el Nacho. Ah, no, Estaja. ¡Vamos, Zaha! ¡El tiro de Zaha! ¡Madre mía! Aquí va bastante buena, ¿eh? Será por poquito, pero bueno, la ocasión de momento más clara del partido, minuto 33. Mira, Ndidi. Mira, Ricardo Pereira. ¡El centro! ¡Ahí está Iheanacho! ¡Al larguero! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer al larguero Iheanacho, tío! Ndidi, Tielemans. Tielemans para Yoce. ¡Vamos! ¡Vamos a Yoce, chicos! Vamos a Yoce, hasta la cocina, entra Zaha, no ha podido rematar, madre mía, la defensa del Eibar está atento a todo y está costando de momento, ¿eh? Vamos, Zaha, mira atrás, Tielemans de primera, la ha fallado Tielemans, juraría que entraba, nos vamos al descanso 0-0 teniendo ocasiones, pero de momento no conseguimos marcar. Madison. ¡Ahí está Soyuncu! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Soyuncu de chilena! ¡Soyuncu de chilena! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo, chicos! ¡Soyuncu de chilena! ¡El mejor gol de la serie! ¡Madre mía! ¡El mejor gol de la serie! ¡Soyuncu de chilena! ¡Ahí lo vemos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Soyuncu, ¿pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho, Soyuncu? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de falta! Ahí vemos a Mendilibar que no sabe ni qué hacer ni qué pensar, porque vaya golazo acaba de marcar el turco Saglar Soyuncu. Ahí lo vemos. Increíble lo que acabas de hacer, Soyuncu. Increíble. ¡Qué chilena! ¡Qué golazo! El mejor gol de la serie, sin duda. ¡Madre mía! Otra vez Inui.
¡Cuidado! ¡Inui, que lo hace muy bien! La ha fallado Inui, ha hecho una jugada increíble, pero la ha fallado al final. Madre mía, cómo ha dejado sentado a Tarkovsky. Madre mía, ah, ha sido córner. Ha sido córner, creo que la ha tocado Soyuncu, es cierto. Creo que la ha tocado ligeramente Soyuncu de cabeza. Madre mía, Ricardo Pereira, que estaba ahí. Madre mía, Ricardo Pereira, que estaba ahí. Lo está salvando todo de momento. De momento nos estamos librando de una buena, porque fijaos el pie de Ricardo Pereira. Increíble de momento. Increíble de momento, estamos evitando el gol de Leibar, que está ahora reaccionando, después de ese gol de Soyuncu de chilena. Tiene más para Ricardo Pereira. Vamos, vamos, Ricardo. Ricardo, mira, y que ha hecho. Ricardo, qué suerte. Al larguero, y que, Ricardo Pereira, perdón. Al larguero y Ricardo Pereira, madre mía. Ahí va, tiene más el tiro de tiene más. ¿Para dónde el portero de Leibar? Madre mía, cómo está ahora la segunda parte, cómo está ahora la segunda parte. No me atrevo a hacer ningún cambio todavía, aunque sí que quiero meter a más luego. Madison va a centrar, nada de momento. De cabeza tampoco. Estaría viendo otra chilena, pero no. Además, mira, Madison para Zaha. Ya está, es, esta es Zaha. Esta es tu competición, Zaha. Esta es tu competición, Zaha. Golito de Zaha. Golito de Wilfred Zaha. Y pone el 0-2. Pone el 0-2 y esto casi sentencia la eliminatoria. Obviamente aún no, porque queda finalizar este partido y el partido de vuelta. Pero gran partido. De momento estamos evitando el gol de Leibar y nosotros hemos aprovechado las que hemos tenido, aunque hemos hecho dos largueros, el remate de antes de cabeza de Gian Nacho, el tiro de Ricardo Pereira. Vamos a meter a Pratt, venga, por Madison. Y ahora luego meteremos a Vance. Inui, tal vez, Inui. Inui, qué jugadón. ¡Qué jugadón y gol de Inui! Hablando de que todavía no había terminado, pues efectivamente todavía no ha terminado el partido. Y el mejor del partido, que es Inui, al menos de Leibar, el mejor del equipo de Leibar, pues ha marcado un gran gol. Gran pared ahí, no conseguimos frenarlo. Y gran gol de Inui, quien pone el 1-2. Bueno, todavía no está hecho, Ahí está, final del partido, chicos. 1-2. Ganamos a Leibar en su campo en Ipurua. Y bueno, todavía no está hecho, todavía falta el partido de vuelta, pero es un muy buen resultado para poder pasar a semifinales, 1-2, dos goles en su campo, marcador a favor, venga, es que no se nos puede escapar esta eliminatoria, Y bueno, se viene ahora partido simulado contra Crystal Palace, simulamos con suplentes, sin más dilación, empatamos a 1, qué lástima, confiaba en ganar el partido, aún con varios suplentes. Y con jugadores que no van a jugar en principio ahora contra el Eibar. Pero empatamos a 1 contra el Crystal Palace en casa. Qué lástima. Vamos a ver ahora si viene el partido de vuelta contra el Eibar. Vamos a ver. Ahora simularemos los entrenamientos. Pero quiero ver la clasificación de la Premier. Cómo se queda tras este empate, la verdad. Últimamente estamos simulando bastante Premier. Y creo que realmente estamos ganando lo de todos los últimos partidos o casi todos. Vamos séptimos. Se complica, realmente la única posibilidad de meternos en Champions sería vía ganando la Europa League. Porque, claro, tenemos un partido menos que el Everton, pero nos saca 7 puntos. Si ganamos nos sacaría 4, si hubiésemos ganado este, pues nos podría llegar a sacar solo 2. Es una lástima, pero bueno, no pasa nada porque igualmente sería muy complicado. Y yo lo vería realmente difícil, poder clasificarnos vía la Premier a Champions, que yo lo veo prácticamente difícil, prácticamente imposible, como digo. Así que vamos sin más dilación por el partido contra Leibar. Yo creo que va a ser el mismo 11 o muy parecido. Supongo que haré algún cambio, ahora lo veremos. Pero bueno, vamos a ello. Pues pura velocidad arriba, pura velocidad arriba con Barnes, con Zaha en punta y con Reiss Nelson por banda derecha. A ver si podemos salir en contraataques y hacer ahí bastante daño. Y por lo demás es lo mismo, solamente metemos a Rico Henry en el lateral izquierdo por delante de Chilwell. Le vamos a dar un pequeño descanso, así que igualmente Chilwell es posible que salga en la segunda parte, porque es un muy buen jugador, más defensivo que Rico Henry. Rico Henry también buscando esos contraataques, creo que nos puede venir muy bien. Así que vamos allá, partido de vuelta contra Leibar en nuestro estadio. Esta es la nuestra para pasar a semifinales, venga, que se acerca. Aquí estamos, precioso estadio, el King Power Stadium, es que es increíble. No sé por qué realmente, yo creo que es por la publicidad, no puede salir el nombre de King Power Stadium en los marcadores de la Europa League. Pero aquí lo vemos, es nuestro estadio, licenciado el King Power Stadium contra el Eibar, recibiendo al Eibar. Mira, vemos
Los resultados: el Valencia ha empatado, el Napoli ha ganado y el Inter ha ganado. Así que el Valencia se le puede complicar, pero por lo demás es lo esperado, ¿eh? Que el Napoli pase y que el Inter también pase. Así que veremos luego las semifinales contra quién nos toca en caso de que pasemos. Yo creo que sí, vamos a por ellos. Venga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La primera que tienen y el remate de Alves ahí. Que casi, podía haber entrado perfectamente. Ndidi ahí. Bueno, es que realmente, no sé, Tarkowski debería haberle cubierto en realidad. Tiene más. Vans. Vans para Zaha. Ojo. Zaha. ¡Uy, Zaha! ¡Lo que hace! Y qué parada de Dimitrovic. Qué parada de Dimitrovic, porque lo que había hecho Zaha para regatear había sido increíble. Madison. Madison para Zaha. ¡Ojo! ¡Ojo, Zaha! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué pase! ¡Qué pase de Madison para Zaha! Y que Zaha le gana en velocidad, pero de una manera bestial al defensa. Y qué sombrerito le mete al portero para marcar. Fijaos, el pase de Madison, súper largo. ¿Cómo le gana en velocidad? No sé qué hace el defensa, la verdad. No sé qué hace el defensa. Y Zaha que la pica para marcar. ¡Tac! Ahí lo vemos, increíble. Marcamos el 1-0 en nuestro estadio. Vamos, vamos. Récord de goles en la competición igualado con... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habéis visto eso? No he entendido nada. No he entendido nada, madre mía. Vans. Zaha. Zaha para Vans. Y ahí va, Vans para Zaha. Es que Zaha, Zaha en punta es bestial. Zaha en punta es bestial, tiene otro golito de Zaha. Ahora sí, esto estaría hecho porque metemos el 2-0 para el Leicester City. Increíble Zaha. Increíble Zaha, es mortal. Es apabullante. Este jugador es increíble, ¿eh? En la Europa League está que se sale. Ha marcado en prácticamente todos los partidos. No en todos, creo que en alguno no ha marcado, pero prácticamente en todos ha marcado. Y este jugador increíble. Ahora sí, nuevo récord de la competición con 18 goles. Madre mía, récord. Y récord de goles en la competición, históricamente creo, ¿eh? Antes ponía igualado, pero ahí se ha bugueado, había algún bug o algo y no salía o el nombre o los goles que debería de poner. Y ahora sí que ya sale nuevo récord con 18 goles. Lleva 18 goles en la Europa League, chicos, es que madre mía. Nelson, buah, madre mía, Nelson. Madre mía, Nelson. Madre mía, Nelson. La que ha hecho que casi, es que un poco más se mete dentro de la portería con el balón. Ahí el tiro que no la... Uf, casi por debajo de las piernas. Zaha. Vamos, Tielemans. Vamos, Tielemans ahí. Con cuerpo te la llevas. Con cuerpo te la llevas, Tielemans. Y ahí la tienes, Tielemans. Golazo de Tielemans. Golazo auténtico de Tielemans. Increíble. Increíble para finalizar el partido porque... Ya estamos en el tiempo añadido. Increíble el sprint de Tielemans, que le gana con cuerpo ahí al jugador rival, que era un tocho la verdad también, pero claro, Tielemans es que es muy potente. Y ahí lo vemos, el tiro muy bien definido también. 3-0 nos vamos a llevar este partido muy claramente, ¿eh? La eliminatoria es nuestra. Vamos a estar en semifinales de la Europa League. Se acerca el sueño de ganar la Europa League y de clasificarnos a Champions mediante esta competición. Así que ahí estamos con la afición celebrando este pase a semifinales. Y ahí vemos a nosotros hablando con Mendilibar, el saludo tras el partido. Vale, muy buena eliminatoria. Finalmente hemos quedado 5-1, en el global de la eliminatoria tras este 3-0, claro, ha sido muy contundente. ¡Ojo, chicos! Porque el Mónaco pasa el Mónaco, que elimina al Valencia. Y ojo, porque el Betis le remonta al Nápoles y pasa también. Pasa el Betis, increíble. Pasa el Mónaco y pasa el Betis. Obviamente pasa también el Inter de Milán, ese yo creo que era el más claro de todos. El Betis sí que yo podía esperar que eliminase al Nápoles, pero no que el Mónaco eliminase al Valencia, la verdad, eso me sorprende bastante. Así que los semifinalistas somos Mónaco, Leicester, Betis y Inter de Milán. Así que curioso, ¿eh? Si nos toca el Mónaco tendríamos también bastante suerte. Todo sea evitar al Inter de Milán, que yo creo que es el rival más duro, el rival más difícil, pues sería bueno. Bueno, y tenemos ahora partido contra el Chelsea.
Tenemos partido ahora contra el Chelsea. Iba a poner el calendario, pero no, porque nos vamos a ir a tablas y vamos a ver nuestro rival de semifinales de la Europa League. Madre mía, estoy muy nervioso porque lo vamos a ver. Vamos a conocer nuestro rival en directo contra el Inter de Milán. Madre mía, el rival más complicado, el rival más difícil contra el Inter de Milán. Nos vamos a enfrentar en semifinales. Así que si pasamos de eliminatoria contra el Inter, tendremos casi casi la Europa League, porque Betis y Mónaco son más fáciles. También es verdad que todo puede pasar en una eliminatoria, en una final de un solo partido, así que todo podría pasar. Pero yo creo que el Inter de Milán es el mayor rival y nos ha tocado contra ellos en semifinales. Así que en el siguiente episodio tendremos las semifinales contra el mismísimo Inter. Ahora nos tenemos que centrar en el partido de Premier contra el Chelsea, porque si le ganamos, le empataríamos a puntos, nos pondríamos los dos con 62 puntos y claro, estaríamos ahí en sexto lugar, incluso a punto de pelear por el quinto, porque claro, tenemos dos partidos menos ahora mismo que el Liverpool, nos saca 7 puntos, o sea, nos pondríamos a uno si ganamos los dos partidos que hay de diferencia, así que está muy muy apretado y puede llegar a estar muy apretado en estas últimas jornadas. Vamos a ver si podemos ganar todos los partidos que quedan. No sé exactamente si queda algún rival complicado aparte del Chelsea, porque no lo sé, que vemos ahí a Fulham y Cardiff City, rivales asequibles. Luego West Ham, Wolves bastante complicado y Arsenal, también bastante complicado. Y aquí la semifinal, la vuelta de semifinales de Europa League contra el Inter. Así que vamos a ver partido contra el Chelsea, vamos a ver qué alineación ponemos y a por ellos. Pues 11 contra el Chelsea, jugamos en Stamford Bridge, partidazo. Jugamos como visitante, obviamente, como veis, con la camiseta esa rosa preciosa. Y vamos a ver, porque jugamos con este 11 con algunos suplentes, como por ejemplo Barnes, que va a ser titular por banda izquierda, Choudhury, Pratt en el centro del campo. Y ya está, realmente ya está, no hay más cambios, porque Garnacho sigue como titular en este partido contra el Chelsea, a Jose Pérez por banda derecha. Vamos a ver si podemos ganar al Chelsea en su campo, en su estadio. Vamos a ver, partido muy complicado, pero se puede. Aquí estamos, bienvenidos a Stamford Bridge, Chelsea, Leicester City, partidazo, que sin más dilación vamos a por ellos. Aunque me gustaría ver su once titular. Vamos a esperar a ver su once titular y lo vemos y contra ellos va. Pues tiene pinta de partidazo, porque vamos a ver la alineación del Chelsea. Kepa, Rhys James, Kimpembe, Zouma y Roussillon, Jorginho, Kanté y Kovacic en el centro del campo, y William, Iñaki Williams y Pedro. Madre mía, buen equipo, en general, bastante compensado, creo yo. Buena defensa, creo que tienen mejor defensa que ahora en la vida real, con Kimpembe y el otro, ¿quién era? No sé quién era el otro defensa central, ahora mismo no me acuerdo, pero tienen un buen equipo. No sé si mejor que el nuestro, la verdad, porque nosotros tenemos muy buen equipo y lo veis. Así que vamos a por ellos. ¡Jorginho! No lo puedo creer. La primera que tiene ahora Jorginho. Y el tiro que se va al palo. Madre mía, cómo empieza el Chelsea. Pero ojo, ojo el contraataque, Ojo el contraataque. Mira, Jose. ¡Oh, qué bien la roba! Roussillon. Ya, Nacho. Barnes. Vamos, Barnes. Harvey Barnes, que no está teniendo muchos minutos esta temporada. Pero ojo, ojo. ¿No ha pitado penalti? Joder. Cuidado, William. Madre mía, el pase para Kanté. ¡Oh, nada! Menos mal, el tiro de Kanté. Eso era una puta mierda, en realidad. Entonces, Prat, en Didi. ¡Ojo! ¡Ojo el tiro! ¡Ojo ahora el tiro otra vez! Madre mía, que la sacan de dentro. Prat va a centrar el remate. ¡No, joder! ¡No, Pedro! No me lo puedo creer. ¡Qué jugada, tío! ¡Qué jugada del Chelsea! ¡Qué jugada del Chelsea, chicos! ¡Madre mía, qué golazo! Gol de Iñaki Williams. Ahí lo vemos. Iñaki Williams, que marca el 1-0. En Stamford Bridge, segunda parte. ¡Qué jugada, tío! ¡Qué jugada! ¡Qué gol! Jose, te la llevas. ¡Vamos a Jose! ¡Jose! ¡El tiro! ¡Qué parada de Kepa! No había ángulo, la verdad. Era muy complicado, pero bueno, lo he intentado, Jose. Kanté, la tiene y golazo de Kanté. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Qué partido de mierda. Qué partido de mierda. Nos mete el 2-0. El Chelsea, golazo ahora de Kanté. Está muy mal. No nos está saliendo nada, tío. La verdad, yo creo que se nota bastante, que en el centro del campo nos faltan Madison y Tielemans en este partido. Y en fin, 2-0 para el Chelsea. Vamos, Grant. Qué bien lo hace.
El recorte de Grant. El tiro de Grant. Golito de Grant. Golito de Grant. Ya finalizando el partido. Mete el 2-1. Muy buena jugada de Carlan Grant, la verdad. Muy buena jugada. Muy buen gol. Pero no va a ser posible marcar el 2-2, creo yo. Final del partido y lo vemos. No ha dado más tiempo. 2-1 perdemos. Se esfuman las posibilidades de clasificarnos para Champions vía Premier League. Así que solo nos falta. Solo nos queda realmente la Europa League. Solo nos queda ganar la Europa League para poder estar en Champions la temporada que viene. Se viene el partido ahora contra el Fulham, fuera de casa. Vamos a simular, como veis. También vamos a simular luego el partido contra el Cardiff City. Pero ahora Fulham 0-4, madre mía. Doblete de Tielemans. Goles de Ayoze Pérez y Giannacho. Ojo, Gran goleada en realidad, fuera de casa además. Y vemos que el City ha empatado contra el United, 2-2. Madre mía, vamos a ver cómo se queda la clasificación. Aquí vemos cómo se queda. El Manchester City realmente va a ganar. De hecho, ya lo tiene ganado. Tiene ganado la Premier League. El Manchester United ahora mismo se pone tercero. El Manchester United tercero, cuando iba primero hasta, bueno, ya sí que luego el City le alcanzó y le superó. Pero el Manchester United, muy buena temporada del Manchester United, pese a la plantilla que tiene, que no es realmente buena. Luego el Everton está en quinta posición. Parece que el Chelsea le va a pasar. De hecho, le ha pasado. Y vamos a ver si el Chelsea finalmente queda cuarto y se mete en Champions. Everton quinto. Es posible que se quede fuera otra vez de la Champions League, igual que la temporada pasada. Pero luego tenemos a Liverpool y Leicester City. Luego está el Wolves, que el Wolves está haciendo una muy buena temporada también, como el año pasado realmente, ¿eh? Ha quedado, va octavo de momento. El Arsenal bastante mal, bastante flojo el Arsenal. Y veremos, porque nosotros yo creo que no vamos a alcanzar ya a esos 6 puntos que nos saca el Chelsea. En realidad serían 0 puntos que nos sacarías si lo hubiésemos ganado nosotros antes, pero bueno, es lo que hay. Y último partido de el episodio que simulamos con suplentes. Jugamos como local contra el Cardiff City, que va a descender seguro. Ganamos 3-0 y además con goleada. Goles de Grant, Pratt y Benkovic, Interesante porque, bueno, 3 puntitos más. Obviamente no podemos optar ya a nada, creo yo. Yo creo que está bastante claro. Así que, bueno, vamos a ver la clasificación cómo queda. Y ya está, pero vaya. Bueno, nos acercamos al Everton, porque el Everton parece que ha empatado ahora. Nos ponemos a 3 puntos, pero claro, el Chelsea sí que no ha jugado todavía. El Chelsea no ha jugado todavía su partido. De hecho, vamos a ver contra quién lo juega, pero vaya que no, yo lo veo realmente difícil, por no decir imposible. Vamos a ver contra quién juega. Ah, no, el Manchester United le ha ganado al Everton 3-0. No, espera, ¿esto cuándo? Esto es marzo, a ver, no, yo quiero ver. Estamos en abril, ¿verdad? Estamos en abril. Me he ido a marzo sin querer. Y claro, yo quiero ver el Chelsea contra quién juega. No lo pone. Jugará en mayo ya. Jugará en mayo, entonces. En mayo. Joder, ¿dónde está el Chelsea? Ah, mira, juega contra el Arsenal, en casa del Arsenal. Así que es posible que pierda el Chelsea, ¿eh? Es posible que pierda el Chelsea. Sería interesante porque nos pondríamos a solo 3 puntitos. Pero vaya, que es que en realidad tendríamos que ganar los 3 partidos que quedan y rezar para que los demás no lo hagan. Va a ser difícil, o sea, no, yo realmente hay que ser realista y esto no va a suceder. Así que bueno, espero que os haya gustado el episodio. En el siguiente tendremos semifinales de la Europa League y obviamente si pasamos a la final, pues tendremos otro episodio para finalizar la temporada. Y si no pasamos a la final, pues en el siguiente episodio ya tendremos ese final de temporada con el final también de Premier League. Yo espero, ojalá pasemos, eliminemos al Inter de Milán. Va a ser muy duro, muy complicado, pero se puede. Así que lucharemos hasta el final, hasta el último minuto. Seguro que está muy igualado, espero que estéis ahí para verlo. Espero que dejéis vuestro like, que comentéis, que compartáis el vídeo. Todos los nuevos que os suscribáis, etcétera. Y que sigáis estando ahí, apoyando el canal y las series al máximo. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y hasta luego. Adiós.